Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, seguimos nuestra serie de Trinity 2 Complete Story. Nos quedamos aquí a la entrada del árbol petrificado, ese árbol que de repente se abrió y le apareció una boca enorme y era la entrada a un castillo. Vaya juego, vaya magia tiene, me está encantando. En el capítulo de hoy vamos a jugar este nivel que tiene muy buena pinta. Nos han hablado de una bruja, ¿vale? Cuando tuvimos ese combate contra el jefe Goblin o, bueno, o el jefe Duende o como queráis llamarlo. Salió una criatura que dijo que la bruja, con la bruja no lo tendríamos tan fácil o algo así. A ver esa bruja, ¿quién es y qué reto nos espera? Venga, vamos para allá que estamos deseando empezar. Está claro que este es el hogar de una bruja. No les gustan los magos. ¿Una bruja, dices? Fijaos lo que vengo diciendo durante toda la serie, el desarrollo de toda la serie que estamos teniendo. Uy, cuidado que se me ha salido por ahí. Ah, bueno, pero no pasa nada, vale. Fijaos el nivel artístico que tiene este juego. Cómo se las ingenian para hacerte una escalera ahí. Es que está chulísimo, Visualmente es una delicia. Yo no entiendo cómo este juego... O sea, sí había oído hablar de él, tenía buenas críticas y tal, pero me está pareciendo soberbio, de verdad. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y además que es un juego que puede jugar cualquiera, incluso los peques de la casa y tal. La verdad que es que está muy, muy chulo. Bueno, voy a dejaros ya con el gameplay, que tiene muy buena pinta esto, a ver qué pasa. Y luego comentamos otro poquito. Un saludo. Salgamos esta noche. Feliz cumpleaños. Gracias por la rosa. Rosalén. Ese espejo parece inusual. Zoya, ¿puedes dispararle? Mirad, este portal se mueve. Thank you.
dicen que las brujas comen bebés. Menos mal que no eres un bebé. No te preocupes, yo te protegeré, Amadeus.
espejos en la casa del hada. Una caja conjurada con cuidado rebotaría entre los portales y ayudaría a los héroes a cruzar el hueco. Thank you.
Mi hermana es especial, todo lo hace bien. Mañana.
esto. Quienquiera que viviese en la casa, un aire amenazador llenaba el aire como la niebla de los pantanos. El trío heroico había salvado las trampas y los terrores de la extraña casa del árbol, para acabar ante la más terrorífica de las criaturas, un dragón. Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido el capítulo este de la casa del árbol? Como veis, para ser una casa, yo diría más bien que es casi un palacio. Es un nivel bastante enfocado en el tema de los puzzles, ¿vale? Estoy viendo que hay algunas burbujas que se quedan ya un poquito fuera del alcance. Yo creo que eso es porque habrá que comprar habilidades y habrá que darle una segunda vuelta al juego, cogiendo todos los objetos, como suele pasar en muchos juegos. Más de este tipo, que además es la salsa para avanzar en el desarrollo de los personajes. Bueno, amigos, pues nada, vamos a dejar el capítulo de hoy. El juego me está encantando. Estoy súper enganchado a él. Raro es el día que no grabo como mínimo 3 capítulos seguidos. Y ya porque tengo cosas que hacer, si no, otro más me grababa seguido. Increíble. Y bueno, nada más, que espero volver a veros por el canal. Que espero que os gusten mis vídeos, que os entretengan, que en paso están. Y a los que no estáis suscritos a mi canal, si os gustan mis vídeos, podéis suscribiros. Sois bienvenidos. Un saludo.